nature point of view. Yep, there we go. All right. It starts right now. That's the way I was before. But I can't recall all those days anymore. Oh my goodness. Ok, familias, pues esperemos que ese solecito les esté cayendo tan bien como me está cayendo a mí. Hasta cachucha traigo hoy, miren. Y es porque estamos pues muy contentos de que ya se siente como la primavera, no como el invierno que tuvimos todas estas semanas. Bienvenidos a su noticiero de las escuelas del Distrito de Santa Cruz. Les saludo a su amigo José Quevedo aquí desde Soquel High School, pues para traerle una vez más las noticias. Miren, muy importantes. ¿Por qué? Porque ya viene el verano. Viene la escuela de verano y la tenemos tanto en la primaria como a nivel secundario, secundaria y prepa, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo de la primaria. Miren, si su hijo está en escuela primaria, a nivel primario, va a recibir invitación únicamente. En otras palabras, no pueden decir, yo lo mando a la escuela de verano sin tener invitación de la escuela. Las escuelas están identificando quienes ocupan ayuda académica, socioemocional, de cómo llevarse bien con los demás. Así es que si recibe esa invitación, por favor, pues inscríbalos para que vayan. Son 4 semanitas del 13 de junio al 13 de julio, ¿sí? Ahora, si su estudiante está en la secundaria, en la middle school, o en la preparatoria, en la high school, pues hay diferentes tipos de escuelas de verano para eso. Hay recuperación de créditos, ¿sí? Eso es para los estudiantes que no pasaron una clase a nivel prepa en high school. Pero también va a haber para los que van a entrar al grado 9, va a haber una academia de matemáticas, pues para que estén listos y preparados para tomar esos cursos cuando entren a su high school. Entonces, para eso, usted tiene que ir a sus escuelas a preguntar con el departamento de consejería si su hijo va a ir a tener que recuperar créditos. Pero también hay electivas, y las electivas van a ser muy buenas. De hecho, aquí las escribí. Miren, aquí tengo mi lista. Tenemos, por ejemplo, agricultura, diseño gráfico, música, hasta para ser empresarios, o sea, cómo empezar un negocio, periodismo. Y pues también a cocinar. Imagínense qué bonito que nuestros hijos puedan aprender todo eso en un programa de verano. Así es que ahí se los encargo para que vayan sus hijos y pues tengan oportunidades. Les voy a dejar con el link número 1 para más información y para que puedan ver lo que se está ofreciendo. ¿Okay? Ahora, también ocupamos, si su hijo está en el grado 10 o el grado 11 ahorita, ocupamos un representante en las juntas del distrito de la mesa directiva. Estas juntas son 2 veces al mes en la tarde y pues nos gusta ver que alguien de una high school, por ejemplo, es donde estamos pidiendo que nos representen. Tenemos como Soquel High, tenemos nuestro representante, también Harvard y Santa Cruz la tienen, pero ellos, unos de ellos ya se están graduando, así que ocupamos más. Para más información los dejo con link número 2 para que puedan ahí ver los requisitos y de qué se trata eso. Muy buena oportunidad, por cierto. Los estudiantes desarrollan habilidades de liderazgo, participan en las reuniones y a la hora de aplicar a sus escuelas cuando se gradúan de high school, pues se ve muy bien. ¿Por qué? Porque han interactuado con los líderes a nivel distrito, superintendentes, miembros de la mesa directiva y el público en general. Ahí se los dejo. Una vez más, link número 2. Ahora, el otro es algo muy bonito que tenemos en nuestra cultura latina, que es el festejo, la celebración del Día de los Niños. Pues ya viene. Va a ser el 29 de abril allá en Santa Cruz, en Downtown, sí, en el centro del pueblito. Nos hemos asociado con diferentes organizaciones. Hay una que se llama Growing Up Santa Cruz. Hay una que se llama Downtown Santa Cruz y también el Museo de Arte e Historia. Disculpen la campanita. Del Museo de Arte e Historia. Entonces, ahí en el pueblo vamos a tener diferentes actividades para los niños. Van a poder ellos visitar diferentes negocios, ¿verdad? Que tienen sus puestos con jueguitos para ellos. ¿Cuándo es? Una vez más, 29 de abril, o sea, de mañana en 8. Llévenlos, se van a divertir y les vamos a festejar su Día de los Niños. Bien. Y lo último que les voy a dejar, pues tuvimos Guelaguetza la semana pasada. Los voy a dejar con el video para que vean de qué se trató esta celebración. Muy nacional de México, muy de los nativos oaxaqueños, los cuales festejamos un día tan especial junto con ellos.
mucha fiesta, mucha música, mucho que comer, mucho que beber, mucha alegría y en realidad mucha comunión. Aquí los dejo con su video. Que se la pasen muy bonito.